Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí al último capítulo de la, bueno, al capítulo que es el desenlace final de la demo de PT aquí en mi canal de Donostia Aldea Games. Recordar que veníamos de hacer la primera secuencia, ¿vale? Bastante larga, que era, bueno, pasar por todos los pasillos y hemos llegado hasta el final de la primera secuencia. Ahora tenemos que hacer lo que es el final. Había una cosa que me había olvidado, si le dais a opciones, ¿vale? El símbolo este que tenemos en el brillo, hay que, bueno... Yo es que no lo he hecho antes, pero se tiene que hacer para poder completar la foto de la chica, de Lisa. Hay que ponerlo al máximo de brillo y acercar con R3, ¿vale? Entonces automáticamente sale la foto de la cara de ella, el cuadrado central, que es el que nos faltaba para completar el cuadro, ¿vale? Una vez hecho esto, aquí, si os fijáis, nos han puesto aquí un regalo, ¿vale? Es una bolsa. Que aquí, fíjate tú, hay un montón de marcas de, bueno, como si una persona hubiese estado marcando aquí, pues todos los días que lleva aquí encerrada, que bueno, que pueda haber sido yo mismo, ¿no? Pero bueno, esta bolsa, no sé qué pinta porque me parece que antes no estaba, ¿eh? Vale, bueno chicos, pues después de haber hecho esto de aquí, ya vemos que no hay nada más. Pues vámonos para adentro a hacer la secuencia final. Venga, de momento ya empezamos así en... Sin foco, o sea, sin foco, sin luz. Y nos quedamos aquí delante del reloj. Veis que si os fijáis, la foto de Lisa está completamente completa, ¿eh? Venga, nos quedamos aquí enfrente. Y esperamos a que sean las 12. Hay diferentes maneras de hacerlo. Podemos hacerlo desde aquí, podemos hacerlo también... Bueno, he visto también alguna persona que lo ha hecho desde la frase del... Del infierno, ¿eh? Desde la fase, desde la otra banda de del pasillo. Desde allí también lo han hecho. Nosotros vamos a intentar probarlo desde aquí, que es lo que más o menos sé que sale bien, sale correcto. Si vemos que no sale bien, pues lo probaremos desde el otro pasillo. Pero creo que ahora con la foto hecha, supongo que ahora sí que saldrá bien, ¿eh? La verdad es que he estado probando varias veces porque no me salía... No lo tenía claro y al final el problema era este. Son las 12. Vale, nos aparece Lisa, ¿eh? Vamos a esperarnos a que se vaya. Así tenemos suerte y suena ya la primera risa del bebé. Vale, parece que ya se va. Vamos a hacer los primeros 10 pasos. Pues no. No, pues no los hace. Vale, ya tenemos aquí la primera risa, ¿vale? Y nos quedaremos aquí enfrente del teléfono a ver si podemos escuchar la segunda risa del bebé. Esperemos que vaya bien, porque hostia, la primera ha costado de salir, ¿eh? Así tenemos suerte, intentando enfocar un poco el teléfono, porque tenemos que recibir la llamada desde aquí. Vale, aparece Lisa ahora. Thank you.
Bueno, igual no sale bien, ¿eh? La verdad es que también me habían dicho que teníamos que hablarle al teléfono, como diciendo: Lisa, Lisa, Lisa. Pero la verdad es que tampoco creo yo que sea muy, muy, muy. No sé si sirve de algo, ¿eh? Lo del tema del micro. Sí que es verdad que parece que tiene que estar. Tiene que Lisa ver que estamos aquí acojonaditos, acojonaditos, acojonaditos de miedo, ¿eh? Pero bueno, no, no, no tiene la pinta de que pueda funcionar, ¿eh? Bueno, pues una vez que Lisa no, no, la segunda no nos ha ido bastante bien, vamos a enfocar directamente al teléfono y vamos a ver como si estuviéramos llamando. Vamos a acercarnos un poco más. Vamos a llamar a Lisa. 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 Heiser. Lisa. 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 Pues la verdad es que no funciona mucho, ¿eh? Tenemos a Lisa aquí a la detrás nuestro ahora. Lisa, estamos aquí. Vale. Se ha reído el niño. Perfecto, ¿eh? Segunda risa. Ahora habrá que esperar. Empieza a vibrar el mando. Mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vibra muchísimo, ¿eh? Mirad la luz a full. ¿Cómo vibra? Empieza a vibrar muchísimo el mando. No moverse, no moverse. Sobre todo no moverse. Vale, tercera risa del niño. Vale, cogemos el teléfono con R3. Ha sido escogido, perfecto. Vale, perfecto, muy bien. Vale, después de la secuencia esta, nos vamos directamente ya de la casa. Y nos vamos dirección otra vez al pasillo principal, ¿eh? Como si fuéramos otra vez para el pasillo. Hostia, ha costado bastante, ¿eh? Pero bueno, al final lo hemos conseguido, ¿eh? Nos entramos dentro del pasillo. Y vale, entramos en la secuencia de vídeo de la. Bueno, del vídeo de presentación del juego de PT de Silent Hill, ¿vale? Para Play 4, la gran novedad, ¿eh? Papá era un fastidio. Juguetes nuevos, ¿eh? Vale. Marcas de carretera. Vale. Muy bien. Silent Hill en estado puro, ¿eh? Ya tenemos la primera impresión gráfica de cómo va a ser el escenario del Silent Hill, ¿eh? El escenario del nuevo juego del Kojima este, del Metal Gear Solid. La verdad que. Joder, qué lío tenemos aquí. Hideo Kojima, ¿eh? Y el benedicho ese del toro también tiene buena pinta. Sí. Vale, que supongo que es el. La verdad es que gráficamente es espectacular, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que venimos de. Bueno, venía de Guillermo del Toro, sí. Veníamos de grabar Homecoming. Ay, perdón, Homecoming. Dawnpour y ojito con los gráficos, ¿eh? Será el personaje principal, que es el que estábamos llevando. Y ya me gusta mucho, mucho, mucho poder ver el personaje una vez más, que se pueda poner en tercera persona ya el nuevo Silent Hill para Play 4. Vale, chicos, pues recordad, vamos a hacer un resumen rápido, ¿vale? Vale, vamos a hacer un resumen rápido. Silent Hills, perfecto, ¿eh? Pues haremos un resumen rápido. Recordad que a ver si se me acaba la musiquita. Si no, espérate, la bajaremos un poco. Vale, cogimos producción, muy bien.
Vale, pues recordad, chicos, que la secuencia final básicamente es ir al reloj, ¿vale? O a la frase del hostia, no me sale. Bueno, la frase que tenemos en la pared del final, ¿vale? Enfrente de la radio, que es la del. Joder, no me sale, tío. La del demonio, no. La del. La del infierno. ¡Ay, oh, Dios mío! La del infierno. Vale, pues dentro de esa. Ya no sé si va a volver a empezar, pero bueno, dentro de esa fase tenemos que, bueno, tenemos que estar allí esperando a que se hagan las 12, suenen las campanadas y luego a dar los 10 pasos. Vale, nos hemos vuelto otra vez en el principio. Nada, estos chicos vamos a poner opciones directamente. Joder, haremos. Vale, lo dejaremos así. Dentro de los 10 pasos que tenemos que dar, sonará la primera risa. Luego nos tenemos que ir al teléfono y es muy, muy, muy importante que tengamos un micro conectado para que podamos, para que nos puedan oír. ¿Vale? Que nos puedan oír y nos puedan. Lisa nos pueda oír. Y ella hay que decir Lisa, Lisa, pero un poco así, un poco como Lisa, Lisa, como llamándola, pero un poco como hondo. Y sobre todo, muy importante también nombrar el nombre del marido, que es Heiser. Bueno, Heiser, Jaiser, no sé cómo se debe pronunciar. Yo lo he dicho una vez, la verdad es que tampoco sé si habrá servido de mucho. A mí me ha costado un poco, de que se riera por segunda vez el bebé. Una vez que se ríe por segunda vez el bebé, automáticamente el mando empieza a vibrar. Cuando empieza a vibrar, no tocar nada. Todos quietos, 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 quietos. Hasta que suena, bueno, hasta que deja de vibrar y suena el teléfono. Cogemos el teléfono y hemos estado escogidos. A partir de aquí sabemos que vamos a empezar el gran juego de PT. Pero claro, no va a ser ahora, sino va a ser cuando salga. Lamentablemente es la demo. Una vez que ya llegamos al final del pasillo, entramos dentro ya dentro de la fase de un pasillo muy muy oscuro que acabamos viendo la secuencia final del. Bueno, de lo que va a ser gráficamente la ciudad de Silent Hill en este pedazo de gran juego, chicos. Bueno, vamos a dejarlo aquí, llevamos 12 minutitos de capítulo final, ¿vale? Os dejo los dos capítulos anteriores para que os riáis un rato de mí, del susto, los sustos que me pega y bueno, y la verdad de. Y el segundo, sobre todo, ya es un poco la secuencia principal. Sobre todo, muy importante lo que os he dicho de la foto, porque yo en la secuencia que tengo grabada no hice lo de la foto y lo he hecho después, fuera de grabación. Y es muy importante hacerlo, porque si no, no sale el. No sale el. No llegas al final de la demo. ¿Qué haces una vez más, chicos? Nos vemos en el siguiente Let's Play, que ya sé recordar que dije que empezaríamos a subir Watch Dogs para Play 4. Y seguiremos subiendo Batman Arkham Origins para Play 3. Y no sé si es que no puedo avanzaros mucha cosa más porque tampoco voy a tener muchísimo tiempo. Ahora ya casi estoy recuperado del problema que tuve en el hombro. No al 100%, pero bueno, casi casi como el que dice la semana que viene, supongo que volveré a ir a trabajar y tendré poco tiempo. Pero bueno, intentaré grabar lo máximo que pueda, sobre todo también grabaciones con mis, bueno, con mi grupo de amigos que tengo en The Last of Us Online. Pero esto yo lo grabo aparte para nosotros, pero bueno, también lo podéis ver y disfrutar. Cómo nos enfadamos con la gente también. Y bueno, chicos, pues lo dejamos aquí. Gracias una vez más. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por disfrutar de esta gran demo, de este gran juego que vendrá de aquí poco. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.